Gladys, es un gusto enorme estar contigo y de charlarmos. Hoy tenemos una conversa. Sabes, yo estoy organizando, mi nombre es Boaventura de Sousa Santos, yo soy, ya nos conocimos hace tiempo, nos vimos en Puerto Rico, y yo te mencioné que tengo este proyecto, un proyecto europeo, se llama ALICE, y que es un proyecto financiado por el European Research Council, en que estamos estudiando, partiendo la idea de la comprensión del mundo es más amplia que la comprensión occidental del mundo, y que Europa, el pensamiento eurocéntrico de alguna manera está un poco agotado, sin iniciativas, sin ideas nuevas que puedan, digamos, entender lo que está pasando en el mundo, y que en el mundo, en África, en Asia, en América Latina, hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo y que de hecho están ocurriendo protagonizadas por grupos sociales que no eran conocidos en Europa Occidental cuando la teoría fue desarrollada. Mujeres que no eran visibles, mujeres indígenas, afrodescendientes, etc. Y por eso nuestra idea es de ir, impulsar un poco el conocimiento más de este sur, que es un sur antiimperial, digamos así, donde están surgiendo innovaciones, aprendizajes, que podrían quizás ser útil para todo, no solamente para el norte, para el mundo. Y por eso quería mucho conversar contigo sobre eso. ¿Tú piensas que es posible que el mundo, digamos, que se considera más desarrollado, aprender con el mundo que consideran ser menos desarrollado? ¿Tú piensas? Sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto volver otra vez a conversar contigo. Yo creo que con respecto a tu pregunta, sí es posible establecer un ejercicio de diálogo, de respeto en igualdad y equiparado. Creo que en América Latina, por más de 500 años, han existido una serie de
proyectos anticoloniales, de proyectos de transformación y de conservación de tierras comunales, de conservación de estructuras de gobierno, digamos, uno puede leer así la historia latinoamericana a partir de estas luchas que han producido los gobiernos indígenas y que, bueno, en los últimos años hemos visto cómo la guerra del gas, el levantamiento indígena en Ecuador, la lucha contra el genocidio y por la vida en Guatemala, han aparecido con una vitalidad y con una pujanza que yo creo que sí pueden enseñar o por lo menos dar claves de interpretación de la experiencia y dar claves a las estrategias de lucha de la gente. Yo creo que, bueno, yo he estado trabajando sobre lo comunal, y lo comunal no como, como una esencia o como una pura estructura, sino lo comunal como una relación social. Una relación social que está, que se sienta en el trabajo como su forma y su estrategia de habilitar nuevos mundos y de incorporar a la gente. Entonces, como si todos podemos trabajar, si comunal es una relación social, entonces lo comunal se puede pensar más allá de lo indígena. Y creo que eso, en términos de lo comunal, no como identidad, sino como una estrategia de trabajo comunal para organizar la vida cotidiana y para controlar los medios concretos de vida, creo yo que es un gran aprendizaje que pueden tener las luchas europeas con las luchas latinoamericanas o las luchas de las comunidades indígenas. Ahora yo creo que hay que tomar como las distancias que todos sabemos. Y creo que nosotros podemos aprender también de Europa toda esta pujante lucha contra los desahucios en España, la lucha contra la gentrificación que se da, de la solidaridad, porque a veces únicamente vemos las formas de cómo las fronteras europeas reprimen a los refugiados, vimos estas imágenes brutales de muertos en el Mediterráneo, pero también vimos una serie de expresiones de solidaridad de europeos dándole la bienvenida a los refugiados, que yo creo que eso trastoca estas relaciones de colonialismo añejo y que reproducen ciudadanías de primer, segundo y tercer nivel, que también están en América Latina, pero que creo que ante la contingencia de esta emergencia de la guerra en Siria, de los refugiados, también han mostrado otro mundo en Europa. O sea, muestran lo añejo y conservador que sigue siendo el Estado europeo como ciertos estados latinoamericanos o como la figura del Estado latinoamericano, pero también vemos cómo está eso que en sociología se llama la agencia, es decir, la trayectoria, la posibilidad de política, de no solo hacerse cargo de uno, sino también ver cómo nos ayudamos o hacemos cargo de las otras personas. Creo que ahí hay un ejercicio no solo teórico, sino sobre todo político, humano, a gran escala. Creo que ahí residiría. Pienso que es por ahí que debemos caminar. Nuestra conversa y para que la gente sepa un poquito quién es Gladys. Gladys, dime un poquito quién es Gladys Tutsul. ¿Dónde bueno, naciste, qué hiciste y seguimos adelante? Bueno, pues yo soy de una comunidad. Yo nací en tierra comunal, en un pueblo que se llama Totonicapán y mi comunidad se llama Paquí. Totonicapán tiene una densidad histórica y política interesante en el universo guatemalteco, pues dado que es tierra comunal, ha sido un lugar donde se han fraguado una serie de rebeliones indígenas, primero en 1670, cuando ellos van a la Real Audiencia y obligan a la restitución de tierras en el momento colonial, luego en 1820 hay una rebelión antitributos que logra aglutinar más del 35% del territorio de lo que hoy es día Guatemala, y contemporáneamente se han venido manifestando una serie de levantamientos y hace dos años ocurrió una masacre en el octubre del 2012. ¿Cómo fue eso? Totonicapán. Yo creo que para muchos, para nuestra generación, fue un punto de inflexión en la organización de nuestra experiencia política para seguir organizando la vida, pero también para escribir textos. Lo que sucedía en el 2012 en Guatemala es que se estaba planeando un proyecto de reforma constitucional y creo que ha venido ocurriendo por toda América Latina.
Lo que estaba en juego en esa reforma constitucional, bueno, habían varios puntos, pero estaba en juego la reforma del artículo 66, que tiene que ver con las comunidades indígenas. Y entonces, interesante ver cómo incluso los términos en que en el lenguaje hegemónico lo comunitario indígena está nombrado, de alguna manera permitía la conservación de tierra y autogobierno. En el artículo 66 actual, porque no se reformó la Constitución, dado ese levantamiento que derivó en masacre, se decía que Guatemala tenía grupos étnicos, que tenían cultura, que tenían historia, tenían idioma y formas de organización. Eso decía. La reforma consideraba llamarlo nacionalidades indígenas. ¿Era una propuesta indígena? Es una propuesta estatal. Nacionalidades indígenas con idioma, cultura y con tradiciones. Y eliminó formas de organización. Entonces, sí, resultaría contraproducente porque el levantamiento de Totonicapán fue contra ese cambio, que probablemente era un uso político nombrarse como nacionalidades indígenas, pero se borraba el término formas de organización. Y generalmente la gente que estaba metida en tribunales, porque gran parte de la lucha indígena también se da en los tribunales, apelaba a esa parte constitucional para decir esas formas de organización ocurren dentro de un territorio, no pasan en el aire, y el idioma también y la cultura también. Entonces, borrar de tajo formas de organización sí significaba un peligro. Entonces, los 48 cantones de Totonicapán presentaron su negativa ante esta reforma y mandaron cartas al presidente para que explicara, pero bueno, el presidente nunca explicó. Entonces se decidió hacer un levantamiento, una ocupación de las vías de comunicación para presionar que el presidente se manifestara al respecto y escuchara que la gente de los 48 cantones, las comunidades de Totonicapán, se negaban a esta reforma constitucional. Pero también este levantamiento del 4 de octubre estaba anclado a dos causas más. Una de ellas era la negativa contra el cierre de la carrera magisterial, que también es por lo que aquí en México muchos estudiantes de las normales se han estado movilizando. Allá también estaban queriendo cerrar las normales y de hecho lograron cerrarla. El gobierno pasado logró cerrar y anular la carrera normalista magisterial. Y también la manifestación era contra el alza a la energía eléctrica del kilovatio de la tarifa social de la luz. Entonces, esas tres causas estaban articuladas y logró convocar no solo a los 48 cantones, sino a varias comunidades más a sus alrededores. Entonces, eran las 2 de la tarde en el kilómetro 169, que es uno de los puntos nucleares donde se bloquea, y los compañeros que estaban ahí decían que eran las 2 de la tarde y hay mucha gente que es católica y que es evangélica porque en las comunidades indígenas eso está presente. Y entonces mucha gente estaba comenzando a almorzar, es la hora del almuerzo, y que estaban en el momento de la oración para agradecer los alimentos cuando apareció el ejército, salió el ejército y comenzó a disparar. Entonces hubieron más de 100 heridos, murieron 6 personas, 6 comunitarios, y eso verdaderamente agitó la memoria de las rebeliones en Totonicapán, porque se armó una gran concentración, que fue un velorio comunal inmenso, donde también yo creo que es la forma indígena de hacerse cargo del dolor ante la muerte. Entonces, en algunos lugares se gestiona de otra manera, mucho más callado, mucho más privado. No, en las comunidades indígenas finalmente es tu retorno a la tierra. Y entonces, esa vez, dado las causas políticas por la muerte de los compañeros, se organizó un gran velorio comunal que era como un levantamiento en otros términos. Y hubieron varias formas de expresión de este levantamiento en la forma del entierro, pues, y creo que del velorio. Y pues ahí salió a relucir como el hacer común, la forma de cómo la gente sabe enterrarse a sí misma. Y entonces empezó una gran campaña, autocampaña dentro de las comunidades de recolección de frijol, maíz, azúcar, fideos, dinero, alcohol, flores, para poder hacer la ceremonia del entierro y también para poder comprar los ataúdes. Y eso
provocó también un desfile de voces críticas en Guatemala. Vinieron a solidarizarse, como sucede en las sociedades indígenas, a solidarizarse varia gente que participa en las luchas contra las mineras, contra las hidroeléctricas, contra la imposición de cultivos, gran parte del movimiento campesino, gran parte de los mundos de lo que queda de las comunidades eclesiales de base. Entonces, el 5 de octubre en Totonicapán, eso se transformó en un gran momento de enunciación política, de lucha comunal, pero también de recuerdo de las memorias de las rebeliones. Se traía cada rato, se apelaba cada rato sobre la rebelión que ocurrió en Totonicapán, la rebelión que ocurrió en Cobán, también por los años de 1820, la rebelión que había ocurrido en un lugar que se llama Varías, en Santa Eulalia, Huehuetenango. Entonces, yo creo que para muchos de los jóvenes, donde yo también me incluyo, la masacre del 4 de octubre nos obligó a meternos a producir sentido político de lo que era para nosotros, porque el presidente y los medios de comunicación salían a decir que eran un grupo de campesinos que se estaban peleando entre sí y que el ejército había salido únicamente a disuadir. Y este fue un momento muy intenso, claro, y un momento muy simbólico de toda la resistencia indígena campesina. Y porque lo que me dices, logró crear alianzas y solidaridad con otros sectores oprimidos de la sociedad de Guatemala, lo que no es muy común. Por veces se nota que en el continente el movimiento indígena está un poco aislado y no tiene tanta solidaridad, o no la busca, o no la quiere, o no la obtiene cuando la quiere. Ha sido siempre así en Guatemala, donde hay una presencia indígena muy fuerte, por supuesto. ¿Se puede hablar de algún aislamiento ahí, o al contrario, el movimiento indígena siempre contado con la solidaridad de sectores no indígenas de la sociedad guatemalteca? Yo creo que hay que medirlos como en estadios históricos, ¿no? Yo me voy a referir al actual, porque tal vez eso nos permite comprender cómo ha ido pasando anteriormente. Cuando fue la masacre, sí se manifestaron una serie de niveles de apoyos, pero también era claro la trama comunal y su forma estratégica de hacer política, y la forma estratégica partidaria, por ejemplo, de la izquierda, o la forma de solidaridad de movimientos sociales organizados vía ONGs y articulaciones vía estructuras de ONGs, ¿no? Como organizaciones de primero, segundo y tercer nivel. Y ahí hay, también a mí me permitió comprender que la trama comunal, que es a la que yo me estoy refiriendo, esta trama comunal que vive en una tierra comunal gestiona sus alianzas estratégicas de otra manera. Por ejemplo, habían cosas tan básicas como el día que había que organizar las marchas de solidaridad para recibir a los otros compañeros. Claro que eso tiene que ver finalmente con cómo organizas tu vida cotidiana. Generalmente las marchas en mi pueblo no se hacen los días de plaza y de mercado, porque la gente va a vender. Entonces, ¿qué haces? ¿Te vas a la marcha o te vas a vender? Obvio que vas a ir a vender. Y entonces haces la marcha el día que no hay mercado. Y eso sí se contraponía, porque para mucha gente, que yo digo que trabajan de movimientos sociales, pues les queda muy bien el día viernes, porque entonces jueves, viernes van a la marcha y luego se toman el fin de semana. Pero viernes es uno de los días de mercado más importante. Entonces ahí se manifestaban las distancias que hay al respecto. Y creo que también hay que distinguir, por lo menos yo en mi tesis estoy distinguiendo que no es lo mismo hablar de pueblo indígena, de movimiento maya, que de tramas comunales de gobierno. Que eso está, y sus puntos de distinción es la forma de cómo organizas tu vida cotidiana, porque finalmente la tierra comunal organiza tu vida cotidiana. Otra de las diferencias que yo creo también con la que era claro enfrentarse es con la fuerza acumulada que las tramas comunales tienen y lo que deciden hacer con ellos. Hay por ahí, circulaban por ahí una serie de proposiciones de decir, bueno, ya están puestas todas las condiciones de contradicción y es el momento de atacar, digamos. Entonces decíamos, pero a ver, no estamos hablando de la misma cosa. Aquí hubieron 6 muertos y los tenemos que velar, y tenemos que hacer 3 días de duelo y tenemos que hacer 9 días de difuntos. No estamos para pensar cómo vamos a ir a atacar y cómo vamos a confrontar. Entonces, ahí se miden como los niveles de solidaridad, los niveles de colaboración
y la manifestación de una vanguardia política que cree dos que va mundos, a dirigir. Dos mundos, de alguna manera, dos cosmovisiones, pero para ustedes los muertos son tan importantes que hay que, como ancestros y como víctimas, mártires de una lucha, que hay que cuidar de ellos. Que hay que cuidar de ellos y hay que acompañar a las familias, porque no solo era él y su hijo y su esposo y su, o su esposa y toda su familia, toda su trama comunal, que había que acompañar en el duelo, porque de la nada estos compañeros murieron. Entonces sí creo que a eso me refiero, de que las tramas comunales indígenas han siempre decidido qué hacer con la fuerza que acumulan, y ahí acumulamos una cantidad de fuerzas, desde toda esta gente que habló y que vino a desdecir al gobierno, porque si el gobierno tenía sus versiones, a cada hora iba cayendo, se iba desdiciendo, porque había mucha fuerza interpeladora. En 96 tenemos la paz, y vamos a ver cómo fueron las condiciones de paz, porque ahora en este momento tenemos en Colombia otro proceso de paz, y quizás sería bueno que los de Colombia aprendan un poquito con la experiencia guatemalteca del proceso de paz en cuanto se refiere a tierra y territorio. Pero antes de eso, gustaría que hablaras un poco, porque realmente yo tengo de lo que sabemos y de lo que has escrito y yo propio lo que le he leído, la idea de que el gobierno comunal durante la guerra intentó de no se aliar inequívocamente ni con la guerrilla ni con el ejército y mantener de alguna manera una relación dubia, quizás independiente, autónoma, con los dos. ¿Cómo fue eso? ¿Era posible? ¿Fue así o no? Bueno, primero hay que decir que esto está cargado ideológicamente de muertos en Guatemala. O sea, hacer una interpretación como la que yo he hecho, pues sí, ha valido de mucha crítica y de mucho ataque. Y si quitamos la ideología y ponemos que en el centro lo que la gente quería era cuidar su vida, que no violaran a sus esposas, que no asesinaran a sus hijos y que no perdieran la tierra, que tuvieran en el centro la vida, la tierra y el autogobierno. Si eso es lo que la gente estaba calculando, uno puede comprender que algunas comunidades tuvieron que, porque finalmente es un momento de guerra y te toca decidir para cuidar tu vida, para cuidar tu tierra. Porque sí creo que mucha gente se jugó la vida para no perder la tierra y para que no violaran a sus esposas o a sus madres o a sus hijas y para que no mataran a sus hijos. En Totonicapán, por ejemplo, y voy a hablar de Totonicapán porque es lo que más conozco, porque es lo que más he estudiado y porque es lo que me mueve vitalmente. Uno puede ver el mapa de las masacres en Guatemala y puede ir revisando los lugares donde hubo tierra arrasada, estas políticas brutales de anulación y de aniquilación de comunidades completas, previa a la tortura, previa a la violación de mujeres, que ya pues conocemos estas historias horrorosas e inhumanas que incurrió el ejército en el tiempo de Ríos Montt y de los otros gobiernos. Pero uno puede revisar los mapas de las masacres y se da cuenta que hay una especie de blindaje y la masacre para en Totonicapán. Está Santa Cruz del Quiché, está Huehuetenango, está parte de Retaluleu, parte de Sololá, y se frena en Totonicapán. Y para mí hacer una pregunta política importante, es decir, ¿qué es lo que sucedió para que a nosotros en la guerra no nos mataran? Y entonces, ¿qué pasó para que a nosotros no nos mataran? Que es lo que también mucha gente me pregunta cuando yo viví en el Ecuador. Usted averigüe por qué a ellos no los mataron si tumbaron a un presidente, por qué a ellos no los mataron e hicieron un levantamiento, porque aquí a nosotros los matan a cada rato. Con ese mismo espíritu, desde hace años yo me interrogaba por qué sí mataron en Nevaja y por qué no mataron en Totonicapán. Y hay una serie de interpretaciones, no bueno, porque los de Totonicapán son allegados a la derecha y pactaron con el ejército, o pues que no fueron lo suficientemente revolucionarios, digamos, es también la otra medida para pensar Totonicapán. Sin embargo, yo me acuerdo de niña cómo pasaban las patrullas de autodefensa civil en mi pueblo. Y yo me acuerdo que mis familiares iban y hacían marcha con las patrullas de autodefensa civil, que digamos están presentados y hay que establecer los niveles porque no fueron lo mismo las PAC en Nevaj que las PAC en Totonicapán. En esos lugares la gente salía a rondar. Y lo que se hacía era
establecer un contagio y una medición de cuánta gente estaba y cuánto no estaba, la que no estaba, porque si estaba, si había pedido permiso para salir o no. Y mucha gente se integró. Yo me acuerdo cómo en las comunidades la gente salía a hacer patrullas, patrullaje de las PAC, de las patrullas de autodefensa civil, los que denominarían paramilitares. Y yo creo, platicando con mis familiares y platicando con compañeros ahora que pues estamos en una disputa política mucho más amplia, es que no quedaba de otra. Así, no había alternativa. No había alternativa, pero esa no había alternativa significó la vida. Bastante, Gladys, porque yo pienso, estoy de acuerdo contigo, pero a veces, y nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos muchos conceptos que trabajamos de epistemologías del sur y hablamos del conocimiento nacido en la lucha, por ejemplo, contra el capitalismo, colonialismo y patriarcado, este concepto de lucha tiene que ser bien trabajado, porque para mucha gente piensa muchas veces que es una lucha explícita y por veces no lo es. Uh-huh. Es una lucha organizada y por veces no lo es. Es una lucha tramposa, no puede muchas veces ir a un enfrentamiento directo. Tiene que encontrar vías para también salvaguardar lo más importante y protegerse y mantenerse en la lucha, esperar el momento de poder eventualmente tener una forma más abierta de lucha. Pero mismo dentro de la izquierda hubo durante mucho tiempo esta idea, y mismo la lucha armada, no que sé, que era una lucha de enfrentamiento directo, uh-huh. Cuando la gente, en la gran parte de los casos, en los pueblos, hoy en día, no logra tener condiciones de una lucha de enfrentamiento directo porque si no los matan, digamos, sí. Así, uh-huh. Es casi suicida, ¿no? Uh-huh. Y la gente no tiene la idea de mantener no solamente su vida, sino también la de su comunidad, uh-huh. De sus ancestros, de su tierra, de sus mujeres, porque realmente sabemos que las grandes víctimas muchas veces de estas guerras y de estas luchas es la violación de las mujeres, como habíamos visto en África, y en Europa, y en América Latina y en Asia. Sí, ese aspecto de la lucha, yo siempre he entendido muy bien lo que decías sobre esta ambigüedad, que uh-huh. Se puede decir. La lucha fue una manera quizás inteligente para poder sobrevivir en un entorno muy violento, donde los indígenas, si toman un lado, de inmediato son puestos al servicio del otro lado, uh-huh. Y son víctimas muy vulnerables. Y eso me parece porque nos ayuda a entender que en otros contextos, cuando habíamos visto que el movimiento indígena, por ejemplo, ha decidido, como en Ecuador, que conoces bien, entrar en la política y hacer un partido y entrar con un gobierno, como pasó con Lucio Gutiérrez, hay un momento en que claramente el pueblo indígena es utilizado, uh-huh. Se queda por de fuera, es marginado y por veces es violentado también. O sea, su intento de una lucha más abierta, institucional o no, puede tener ventajas, puede poner desventajas. Por eso yo pienso que fue una manera, yo diría, inteligente en ese contexto, y además no hay que decirle inteligente, como tú dices, fue la alternativa que había y que fue la que logró que en Totonicapán no hubo tantos desastres. Y eso me lleva a un punto que tú subrayas mucho en tu trabajo, porque estamos en Guatemala, o sea, son 36 años de guerra civil, de guerra. Después viene la paz. ¿Qué significó la paz en 96? Sí. En términos de protección de tierra y territorio, que hoy por hoy en el continente sigue siendo el gran tema, el despojo que estamos asistiendo con la minería, con la agricultura industrial, con todo eso. ¿Cómo se logró este acuerdo ahora que estamos a punto de en Colombia tener un acuerdo con las FARC y mañana quizás con el ELN también, donde la cuestión de la tierra y territorio va a ser una cuestión fulcral? ¿Qué podemos aprender de la experiencia guatemalteca? Pues yo creo que, bueno, varios puntos de los que has tocado, pero voy a empezar por este último. Ojalá a los colombianos no les pase lo mismo que les pasó en Guatemala, porque en términos de tierra y territorio, porque creo que uno, bueno, ahí hay un artículo que yo escribí, que estoy bastante tímida todavía porque sé que va a generar muchas confrontaciones, sobre interpretar qué fueron los acuerdos de paz. Y yo parto diciendo que fueron los acuerdos de paz, y que ese, este artículo nace pues finalmente de
el área de investigación donde yo me formé estos últimos 4 años, que se llaman Entramados Comunitarios y Formas de lo Político. Y si pensamos lo político como trama y no como sujeto individual de representación, sino como una serie de relaciones y de estrategias, entonces uno podría comprender, podría acercarse a una interpretación no estadocéntrica de la política. O sea, la política no es únicamente aquella que tiene como horizonte tomar el Estado y transformarlo. Digamos, ese no es solamente el horizonte. Incluso las tramas comunales o la política comunal no es estadocéntrica en el sentido de que permanentemente impide la formación del Estado. Porque si el Estado entra, finalmente entra también a decidir y a gobernar sobre aquello que las comunidades decidían, ¿no? En ese sentido, creo yo que de ahí abreva este artículo que yo escribí sobre el horizonte liberal de los acuerdos de paz, se llama. ¿Por qué liberal? Porque liberal en el sentido individual, en el sentido del proyecto individual. O que considera al sujeto individuo como el sujeto de la política. Y para mí el sujeto de la política no es el individuo, sino son las tramas comunales y las relaciones sociales que se establecen y se producen en el mundo comunitario, en el mundo comunal. Entonces digo que es un horizonte liberal porque una disputa de tres, es decir, de la izquierda, de la derecha y de los pueblos y las comunidades indígenas que defienden tierras comunales, la resolvieron dos, la izquierda y la derecha. Y eso es muy provocador, claramente. Yo sé que a mí se me van a venir un montón de críticas al respecto, porque cuando uno examina, en este artículo yo examiné los resultados del acuerdo socioeconómico y de situación agraria y el acuerdo de identidad y de derecho de pueblos indígenas. Esos dos artículos analicé porque es lo que circunscribe a tierras de autogobierno y sobre lo indígena. Entonces queda claro cómo se captura en el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, se captura una lucha potente por la dignificación política de la vida de los indígenas, que no es lo mismo que establecer una serie de políticas multiculturales y de reconocimiento identitario, que yo creo que, bueno, uno no puede ser tan tajante y decir que solo es eso el acuerdo socioeconómico, el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, pero es claro que si uno va a pensar que hay una correlación entre lo indígena, lo comunal y el territorio, uno puede ver cómo se separó. Y entonces comienzan a decir, bueno, sí, que hay idiomas, que hay cultura, que hay vestuario, y yo con eso estoy toda la vida. Claro que sí, que hay idioma, que hay cultura, que hay vestuarios, que hay tradiciones y que hay una historia milenaria, completamente de acuerdo. Pero esa pasa en un espacio concreto, que es la tierra. ¿Cómo lo codifica el acuerdo de identidad de los derechos de pueblos indígenas en temas de tierra? Dice, como tienen identidad, como tienen cultura, como tienen una historia de lucha, de ni siquiera de lucha, sino que tienen una historia tradicional, entonces se va a regular que tengan acceso a los lugares sagrados. En el acuerdo de identidad y de derecho de los pueblos indígenas, tierra va a quedar codificado en términos de lugares sagrados. Y luego después uno comienza a ver un montón de proyectos que van a abonar en ese empujar una lucha por los lugares sagrados, y yo estoy con eso, completamente, pero no se puede reducir únicamente a eso. Yo creo que está importante, pero que no se quede únicamente acotado y encapsulado a lugares sagrados. Porque el implícito era, lo que no era sagrado, ¿era para qué? Seguramente está buena tu pregunta, porque seguramente es para abrir un mercado de tierras. Y ahí uno se va al acuerdo socioeconómico de situación agraria y comienza a revisar cómo van a quedar las tierras en las tierras en general. Y entonces establece que si va a haber un reparto de tierras, pero reparto de tierras que se consideren baldías en primera, o tierras que el Estado pueda adquirir, o tierras que el Estado pueda comprar vía la cooperación internacional y el apoyo, y entregarlos en pequeñas dotaciones a comunidades de campesinos para establecer cultivos. O sea, primero delimitan la forma de que, por ejemplo, no va a haber expropiación de tierras. Aquellas tierras de la gente que tuvo que refugiarse en México en el momento de la guerra y que dejó su tierra, esa tierra en este momento está en indeterminación. Entonces, cuando esta gente regresa al retorno, le dan nueva tierra, pero ¿qué pasa con su tierra anterior? Los acuerdos de paz no lo consideran, por ejemplo. No lo consideran y si, digamos, alguien ya lo hubiese ocupado,
sí había fuerza para poder reclamar la expropiación de esas tierras o la ocupación de las tierras que originalmente pertenecían a estas comunidades de familias que emigraron y se refugiaron en el momento más álgido del enfrentamiento. Entonces, lo que sí se presenta claramente, como tú dices, claro, si no es tierra sagrada, la otra tierra que no es sagrada va a quedar inscrita en un mercado de la tierra. Y entonces comienza una serie de programas de microcréditos para la compra de tierras, incluso se llegó hasta proyectos para el arrendamiento de tierras. O sea, ni siquiera podías tener la tierra, sino que tenías poder acceder a un crédito para poder rentar la tierra y rentar la tierra y utilizarla únicamente con fines productivos. ¿A quién? ¿Al Estado? Al Estado y a instancias intermediarias, privadas, que seguramente habría que develar muy bien ahí quiénes son esas instancias privadas que le prestan al Estado para que luego el Estado lo dé en arriendo a las comunidades campesinas. ¿Hubo concentración de tierra después? Yo creo que ha habido una reconcentración de tierras después de los acuerdos de paz. Hay un colega que se llama José Luis Caal, que es de las Verapaces, y él está trabajando el proceso de reconcentración de tierras para la compra de para la siembra de la palma africana. En este lugar sí hubo un proceso de dotación, pero se dotaron de tierras, primero que eran infértiles, pero que fueron entregadas solo para la producción, no para la vivienda y no para el autoconsumo, por ejemplo. Y entonces ahí uno se da cuenta cómo lo que privilegian es la producción y no privilegian la reproducción de la vida, que la gente tiene que comer en primera. Y eso no se consideró, se consideró una forma de dotación de tierras que estuviera plenamente anclada a las formas productivas del capital. Entonces, José Luis Caal ha trabajado y ha estudiado muy bien cómo en Rashuja ha habido un proceso de reconcentración de tierras, de cómo se han venido estableciendo unas nuevas compras de tierras, el abaratamiento de las tierras tituladas y después el aprovechamiento de cierta gente para ir comprando, de caciques para ir comprando tierras, y ellos luego se articulan, estos caciques, estas estructuras cacicales, se articulan a la gran empresa transnacional, porque digamos la empresa transnacional de la palma africana, del aceite, ingresa porque tiene con quién, digamos, y no es con las comunidades, es con estos caciques que están ahí. Entonces me parece a mí que hay que estar bastante vigilante en términos de cómo va a quedar codificada la disputa por la tierra, cómo quedan las tierras comunales, por ejemplo, porque yo creo que, contrario a lo que se crea que ya no hay tierras comunales, ahí el libro de Silvia Federici nos muestra cómo este momento de acercamiento y de expropiación de tierras dan cuenta de una pluralidad de formas de cómo se vive y cómo siguen existiendo tierras comunales, que son finalmente la vitalidad de estas luchas que conocemos hoy día. Y creo que sí hay que estar bastante vigilantes y ver que el tema de tierras no quede codificado en términos de un mercado de tierras o en términos de pequeños espacios sagrados de la tierra, que como digo, probablemente mis compañeros guatemaltecos dirán que yo no me doy cuenta de lo importante que es tener lugares sagrados, y yo creo que es muy importante tener lugares sagrados, son lugares de realización espiritual, pero no únicamente eso significa la tierra para las comunidades indígenas. Pero en tu experiencia como militante y una líder de nueva generación en Guatemala, en este continente, la idea del autogobierno, del gobierno comunal, es lo que distingue de una manera muy clara la manera indígena de se autogobernar. ¿Qué es autogobierno? ¿Qué es gobierno comunal? ¿Es una armonía perfecta? Tú en algunos de tus textos hablas de que hay dos vicios de analizar las comunidades indígenas, porque son retrasadas, los antropólogos, restos del pasado, o entonces que son comunidades muy equilibradas, idealmente armónicas, etc. Desde dentro, ¿cómo es cuáles son las potencialidades y también los límites del autogobierno, sobre todo porque tiene esta tensión que tú hablas y que quisiera que discutiéramos un poquito más sobre la relación entre el gobierno comunal y el Estado? O sea, no es estadocéntrico, perfecto, vamos después a ver lo que significa, pero ¿cuál es realmente la calidad? ¿Cómo es gobernar de una manera comunal, digamos? Bueno,
Está bien buena la pregunta, está bien buena la pregunta. Creo que, bueno, lo que yo como lo he venido trabajando y como lo vi pasar y como me lo transmitieron y me lo heredaron, digamos, yo ya nací ahí, de repente uno piensa que todo el mundo es así hasta que sale y se da cuenta que no. Y ahí se da cuenta que hay una diferenciación. Y creo que lo que está en juego en el mundo comunal y es su potencia es que se trata de generar las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana, generar las condiciones y luego controlarlas. Y creo que ahí hay un ejercicio de gobierno. Y cuando digo generar las condiciones o generar los medios concretos y controlarlos, me refiero a que para que hagas tu vida posible tienes que tomar agua, tienes que tener camino, tienes que tener alimentación. Y eso se tiene que gestionar, eso se tiene que regular, eso se tiene que pautar, eso se tiene que discutir. Entonces, el ejercicio de gobierno comunal al que yo me refiero tiene tres pilares, fundamentales, digamos, o por lo menos más visibles, que es la asamblea como forma política de deliberación y la asamblea, digamos, en forma tensa, porque vamos a discutir qué vamos a hacer, qué vamos a reforestar. ¿Reforestamos pino blanco o reforestamos encino o reforestamos otra especie? Porque, pues bueno, porque hay que seguir cuidando el bosque, seguirlo, reforestando, pero sabiendo y teniendo conciencia plena que del bosque es donde viene el agua. Entonces, lo que hay que hacer es considerar que todos podamos tener agua, lo cual también significa que las pequeñas parcelas de donde se cultiva el maíz para la alimentación de todo el año, sea fértil. Y creo que ese ejercicio se está deliberando permanentemente en las asambleas. Pero no solo eso, también cómo se resuelven los problemas intrafamiliares, los problemas de los límites, porque como hay pequeñas parcelitas, siempre hay problemas de quién se pasó al límite del otro, y eso se vuelven unos tremendos problemas que algunas veces se regulan en términos de autoridad comunal y algunas otras veces se recurren a las autoridades estatales, y ahí se crea una tensión, digamos, traen a la ley estatal para regular. Que finalmente, pues los indígenas son como cualquier persona, le hacen trampa a lo que sea por ganar también. Entonces, esas formas asamblearias de política de decisión de cómo es que vamos a vivir y a compartir lo que tenemos, cómo compartimos el agua, es decir, nadie puede tener más agua de lo que necesita, sino que hay que regularlo. Si no llegó agua a tal sector es porque este otro sector está usando demasiado, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Y ese es un conocimiento técnico que también se va aprendiendo dentro de las comunidades. Y eso es un acto de gobernar, producir y gobernar y equilibrar lo que tenemos. Esa sería como una expresión. La otra expresión, que para el caso de Totonicapán, pero me doy cuenta que para también puede ser útil para otros lugares, es pensar las formas y las estrategias de la propiedad de la tierra, que claramente en Totonicapán es vía alianzas de parentesco. Y digamos, si vía de alianzas de parentesco, entonces hay que pensarlo seriamente. No es únicamente una articulación de hombres y de patriarcas que están gobernando y que las mujeres no tenemos ninguna agencia política a lo interno, porque eso es lo que se dice, ¿no? Que las mujeres vivimos como sometidas al interior de las comunidades. Pero digamos, eso se cae, ese argumento se cae cuando se ven en los grandes levantamientos a las mujeres defender la tierra comunal, defender a sus maridos, defender a sus hijos, porque digamos, lo que está operando ahí no es un individuo mujer, un sujeto individual mujer, sino es una mujer en tanto yo soy hija, soy hermana, soy tía, y entonces hay otra forma de concebirlo, ¿no? Pero entonces, esta forma de alianza de parentesco, de tenencia de la tierra comunal, por lo menos en Totonicapán, ha servido ya más de 250 años para evitar el ingreso del Estado. Porque como se declaró la tierra comunal que existía previo a la colonia y que después pagaron reales tributos y por lo tanto siguieron teniendo la tierra, después en el momento de la reforma liberal, en Totonicapán hay un proceso de casi 20 años de compra de tierras comunales. Mientras están perdiendo tierras en otros lugares para el cultivo del café, Totonicapán compra tierras, logra presentarse a la subasta de tierras en 1870. O sea, a mí me pareció sumamente relevante para poder pensar por qué las alianzas de parentesco cobran importancia. Y la manera de cómo lo compran es que dicen cada familia va a otorgar, va a tener que pagar. Y así tenemos las planillas
de cuánto aportó cada familia y cada comunidad para ampliar la compra de la tierra comunal. Algunos pagaron con ovejas porque no tenían dinero y se juntó todo ese dinero y nos presentamos, digo, porque bueno, ahí está mi apellido, se presentan a subasta y compran la tierra comunal. Todavía la jefatura política de Justo Rufino Barrios en ese momento manda una nota para decir, ¿es cierto que sí tienen el dinero? O sea, ¿de dónde sacaron el dinero? Justifíquenme de dónde sacaron el dinero. Y ahí es que le mandan a Justo Rufino Barrios el listado de la gente que ha aportado. Una vez compran la tierra, logran comprar esas hectáreas de tierra, entonces tienen que determinar cómo cuidar si se dan cuenta que en otros lados están perdiendo tierra la gente. Entonces determinan que los dueños de la tierra son los siguientes apellidos. Y van ahí una lista como de 65 apellidos, que claramente son apellidos de los padres, pues. Y esa ha sido la estrategia de blindaje fuerte, que ha impedido que cuando el Estado ha querido ingresar, se dice, no, esta es propiedad comunal de tales familias. Y entonces ahí hay un tope. Si el Estado respeta la propiedad privada, que respete esta propiedad, que la compramos, que es nuestra. Entonces, son las alianzas de parentesco las que son el blindaje. ¿Hay contradicciones? Yo creo que... ¿Hay un feminismo indígena? Yo creo que cada vez menos. ¿Qué es un feminismo mestizo, blanco, urbano, de un feminismo indígena? ¿Hay distinciones? Yo creo que en los últimos años muchas mujeres indígenas incluso no se llaman feministas. ¿Por qué no? Porque está esta carga de que, porque conocieron el feminismo institucional de los años 70 y 80 de señoras dictadoras y prescriptivas y de promover estrategias de liberación de las mujeres indígenas únicamente vía la sexualidad y únicamente vía el cuerpo, descartando la materialidad, la tierra en este caso. Y creo que últimamente yo me he encontrado con esa disyuntiva, bueno, sí me he encontrado con esa disyuntiva, hay o no hay un feminismo indígena, hay muchas mujeres que sí se nombran indígenas, otras que no, o algunas dicen, bueno, es que las mujeres indígenas son feministas, solo que no lo saben, por ejemplo, o sea, desde allá van estos argumentos. Para mí la pregunta que me ayuda a responder lo que tú estás diciendo, porque te la respondo con otra pregunta, al respecto de si hay un feminismo indígena y cuál es su diferencia con el blanco, que hay claramente distinciones, es qué del feminismo, qué herramientas del feminismo pueden servir como estrategias de liberación de las mujeres indígenas. Eso. Y ahí yo creo que te saca la pregunta de decir, ¿eres o no eres feminista indígena o no? A mí mucha gente cree que yo soy feminista, pero yo crecí con mis tías y las estrategias de torcer el poder, de burlarse del poder, las aprendí con mis tías, que digamos, son ellas las que mantuvieron la tierra comunal, son ellas las que establecieron sus cálculos para ver con quién se casaban, unas se casaron y se divorciaron al siguiente día, pero lo que querían era asegurar la herencia comunal para sus hijas. Sí. Entonces creo que este término de gobierno también, regresando a los términos de gobierno, pasa también por producir un equilibrio entre conservar y transformar lo que se tiene. Tenemos que conservar la tierra comunal, porque si no, o sea, si parten la tierra, si hay un proceso de cotitulación, en mi opinión, estamos perdidos. Hay que conservar la tierra y simultáneamente erosionar estas maneras de herencia únicamente por vía patrilineal. ¿Qué ya está pasando? Digamos, hay mujeres que no se casan y heredan directamente a sus hijos. Entonces están inaugurando otra línea de herencia también, que yo creo que esa es como el nudo problemático que hay al respecto. Y yo creo que en las comunidades indígenas y en estas tramas comunitarias indígenas, sí es posible al respecto del feminismo que tú presentas y que probablemente puedan pensarse como un sometimiento de las mujeres, yo creo que sí es posible el despliegue de una trayectoria individual, porque ya no te tienes que preocupar o no te tienes que preocupar en arrendar casa o en ver qué vas a comer, porque con tu trabajo te vas a generar los medios concretos, el maíz y el agua, para alimentarte por un año, por ejemplo. Y por eso entonces puedes planear otras cosas, tienes más soltura para planear otras cosas. Pero esto solo es posible porque hay un conjunto de 48 comunidades haciéndolo en concordancia, pautado. Entonces, ahí también reside un ejercicio de gobierno. Y han habido... ¿Aplican los castigos comunales? Las asambleas.
Las asambleas dicen, bueno, no sé, Boaventura está tomando agua, viene todo el día, tiene su piscina, pero nunca trabaja para la reforestación y nunca ha limpiado las fuentes de agua. Entonces, ¿qué procede? Bueno, procede que, primero que venga y nos explique por qué. Entonces vas, explicas, si sí, ya se determina si sí o no, y han llegado casos extremos en el que la gente dice, bueno, no, yo estoy construyendo mi casa y necesito todo ese agua. Y le dicen, no, pero es que usted cuando, entonces úselo de noche, no lo use de día, porque de día obstaculiza y no hay agua en la escuela. Pero sí hubo un caso en que una persona dijo, no, bueno, yo estoy en mi casa, en mi propiedad, y puedo hacer con mi agua lo que quiera. Le dijeron, no, ese agua no es tuya, esa es agua de toda la comunidad y tienes un chorro. Entonces se vino una confrontación en la cual se le cortó el agua. Y lo que hizo esta señora, esta familia, fue ir a Derechos Humanos, porque como está el derecho humano al agua, fue y denunció a Derechos Humanos. ¿A dónde? ¿Fuera de la comunidad? Fuera de la comunidad. ¿Al derecho oficial? Al derecho oficial de Derechos Humanos, a la Organización de Derechos Humanos, a acusar de que se le había cortado el agua. ¿Y entonces? Y entonces lo que pasó es que dijeron, bueno, esta señora primero irrespetó, y no solo irrespetó, y ahora nos está acusando de que estamos violando sus derechos. Entonces lo que hay que hacer es volverla a llamar a otra asamblea y decir que se vaya a desdecir a Derechos Humanos. La llamaron, la señora no se presentó, Derechos Humanos se presentó, pero luego aparecieron todas las autoridades enfrente y les dijeron, aquí hay una decisión comunal que es lo que nos obliga a cortarle el agua a la señora por tales y tales y tales motivos. Entonces ustedes no tienen ninguna injerencia en este lugar. Entonces, O sea, hay un derecho propio. Hay un derecho, ¿Es sí. asamblea o son jueces? ¿Hay jueces? Son asambleas. Asambleas. Son asambleas. Son asambleas. ¿Las asambleas son elegidas o son por familia, rotación? Las asambleas son las estructuras de gobierno integradas por las unidades de reproducción, por las casas que toman agua, que usan el camino, y que anualmente eligen a 12 miembros para que se encarguen de regular el tiempo del trabajo, organizar las marchas si hay que hacer, organizar los entierros de los muertos si hay muertos en ese momento, de cuidar la tierra comunal, de cuidar, derrotar, porque permanentemente se está vigilando la tierra comunal, de cuidar unos temazcales públicos que hay, que digamos uno cuando se da cuenta del funcionamiento de la política comunal, no hay una cosa más importante que lo otro. Uno puede decir, bueno, esos temazcales, ¿de qué van a servir? No, esos temazcales son los que sirven para que las señoras que acaban de parir vayan y recuperen su alma y recuperen su fuerza en esos temazcales de agua de azufre, digamos. Y de eso se encarga 365 días del año una persona por cada comunidad de cuidarlos, de limpiarlos, de hacer que todo esté funcionando. Pero eso me parece que es una gestión corriente, digamos. ¿Es posible innovación dentro del gobierno comunal o el gobierno comunal es mantener como siempre ha sido, que se dice muchas veces que las comunidades indígenas son un poco estagnadas, que no innovan? ¿Cómo es posible innovar dentro del gobierno comunal? O sea, no entendía a qué te referiste con corriente. Vamos a gerenciar nuestra vida colectiva como siempre habíamos hecho. Uh-huh. O sea, hay que cuidar de los muertos, hay que cuidar el agua, hay que cuidar la tierra. Pero supongamos que una persona dice así, mira, había ahora un árbol que produce más rápidamente, quizás podemos vender más madera rápidamente. Supongamos eucaliptos. Uh-huh. Claro, uno sabe que eucalipto bebe mucha agua. Uh-huh. ¿Esta innovación es posible dentro del gobierno comunal y decir, discutir? ¿O el gobierno comunal por su propia estructura es conservador? O sea, es mantener lo que siempre habíamos hecho, y me parece que tú tienes la idea que esta realidad ancestral, esta realidad ancestral estagnada, es fija, o se mueve. Se mueve cada año y cada ocasión. No, yo creo que se actualiza. Más que que estructura ancestral, creo que es una estructura política que tiene capacidad de actualizarse. Y se actualiza porque los problemas son diferentes cada año. Y lo que tú has dicho, por ejemplo, representa uno de los más grandes problemas, porque, por ejemplo, la siembra de pino blanco o la siembra de eucalipto está también ligado a los bonos de gases de carbono. O sea, hay una serie de políticas empujadas por el Banco Mundial que lo que están haciendo es impulsar una reforestación de cierto tipo de bosque. Y por lo tanto luego después entregan una serie de estipendios y de apoyos económicos por haber hecho muy bien su trabajo y por conservar.
Esas son tensiones que se han dilucidado dentro de las comunidades. Alguna gente sí está de acuerdo, alguna otra gente no está de acuerdo. Y eso se discute en la asamblea. Y se discute en las asambleas y creo que... ¿Vienen los del Banco Mundial a tu comunidad a discutir esto? Sí, varias veces se ha llamado, no solo al Banco Mundial por ponerte ese ejemplo, sí, digamos, pero sucedió que empezaron a poner torres de señal de celular. Entonces llegaron, quisieron poner y les dijeron, bueno, no, esto es tierra comunal. Entonces aquí no es tierra baldía, aquí tiene que pedir permiso. Tiene que pedir permiso y tiene que hacer trabajo para poderlo dejar ingresar. En ese tiempo mi papá era presidente de mi comunidad cuando ocurrió eso. ¿Tu papá? Sí. ¿Era presidente? Entonces se le llamó a la empresa de Tigo, que es la de Slim, y dijeron, a ver, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuánto material necesitan? ¿Y cuántas veces van a entrar? Nos tienen que decir cuántas veces van a entrar, qué es lo que necesitan, si esto es dañino para nosotros, si es dañino para nosotros hay que buscar un lugar o decidimos que no. Entonces sí hay una capacidad de sujetar al capital, digamos, pero yo creo que eso se va aprendiendo en el camino. O sea, yo no adhiero de ninguna manera que es una organización ancestral, es una organización política como el Estado que se está actualizando permanentemente para resolver los problemas concretos que se presenten, digamos. Yo creo que en el tiempo de la guerra seguramente apareció una dimensión menos insurgente porque no era lo que convenía. En este momento que ha aparecido la masacre del 4 de octubre, ha aparecido sí una dimensión insurgente comunal, digamos, de erosión, de apelación, de asedio a las estructuras comunales, de asedio a las estructuras cacicales, pero estamos en otro momento y yo creo que las asambleas comunitarias, el trabajo comunitario y estas formas de propiedad comunal lo que hacen es, sí, funcionar como estructura, pero una estructura que se va actualizando, que se va actualizando y que creo que tiene la capacidad de venir encontrando. ¿Y en esta actualización el Estado es siempre enemigo o puede ser una vez es enemigo, otra vez es aliado? ¿O no? Pensemos ambivalentemente, porque digamos, la gente sí toma estos programas de fertilizante, por ejemplo, o los programas como de transferencia condicionada, que entregan apoyo de dinero para las mujeres, para que manden a sus hijos a la escuela. La gente lo toma. Los bonos, los toma. Lo que haga con eso ya uno puede ver. Por ejemplo, yo me enteré de una persona que toma ese dinero y que lo ahorra y lo ahorra y lo ahorra y entonces pudo ahorrar tanto para poder comprar el nuevo vestuario para el santo de su comunidad. Entonces, yo digo, bueno, esto que parece que está únicamente ciudadanizando de manera individual a las mujeres, lo que está produciendo es un prestigio comunal, porque esta señora fue la que con el dinero que ahorró, compró, pudo hacer... mandar a hacer la ropa para el nuevo santo. Podía haber comprado un carro. Y pudo haber comprado un carro también. En ese caso, ¿cómo evaluabas? Bueno, no creo que alcance para un carro, ¿eh? En primer lugar, no creo que alcance para un carro. Porque no hay carros ahí. Porque, no, sí hay, pero es demasiado caro, digamos, y para lo que entregan, no. Creo que, entonces, si lo pensamos ambivalentemente, la gente y las comunidades indígenas, creo que ha sabido interpretar la ley. Y que algunas veces la ley también puede servir como en vez. Por ejemplo, cuando salen y usan el Código Civil para decir esto es propiedad comunal de tales familias. Y el Estado y el Código Civil así lo manifiestan. Entonces ahora que nos respete, porque estamos respetando al Estado. Y algunas otras veces que dicen, bueno, este es un Estado colonial que nos ha sometido, que nos ha matado, que nos ha masacrado y no lo reconocemos. Al Estado no lo reconocemos. Entonces creo que hay que pensarlo ambivalentemente o cuando sucede este tipo de cosas, de las normativas comunitarias que están ocurriendo y que es una manera de sujetar y de producir el equilibrio, finalmente algunas personas sí aceptan esa producción del equilibrio vía las asambleas y algunas otras no, algunas otras van y dicen que están violando su derecho de locomoción, que dicen que están violando su derecho humano al agua. Entonces hay ahí una serie de estrategias que están pasando. Creo también que si vamos a hacer el uso de esta estrategia ambivalente, llenémosla de contenido. Y esa estrategia ambivalente tiene una clave comunal. Por ejemplo, en las elecciones. Yo ahora claramente lo vi. Y no es que digamos la gente como tú y como yo,
sabemos que las elecciones no es el acto político por excelencia, digamos, claro, y que ahí estás creando un proyecto político. No, la gente sabe que es un acto estratégico que hay que hacer. Y en las pasadas elecciones, a pesar de que ganó la derecha a nivel nacional, sí fue claro ver cómo se desmoronaron algunas estructuras caciquiles que por 20 o 25 años han estado en varios territorios. La gente sabía que una de las maneras de poderlos votar y sacarlos es con el voto. Entonces fue muy interesante porque pasa todo lo que está ocurriendo en la, pues de lo que se critica, ¿no? Que bueno, que los indígenas o que los sectores populares no tienen la demasiada formación e ilustración para poder actuar estratégicamente en el momento del voto, entonces empeñan su voto. Es lo que se dice, digamos. Claro. Pero luego uno se da cuenta qué es lo que la gente está jugándose. Y claramente lo que la gente se estaba jugando en ese momento era echarlos de la alcaldía. Y yo llegué y pensé que en mi pueblo iba a ganar el Partido Patriota, que es el partido de los genocidas, y me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que no lo íbamos a lograr. Y luego me doy cuenta que en comunidades que uno siempre piensa, bueno, en esas comunidades siempre votan a este partido, nos dimos cuenta cómo hubo una inversión. Y hubo una inversión, creo yo, porque en la gente está claro que la masacre del 4 de octubre fue producida por ellos. Y creo que ese es como el mensaje más claro. Pero en otro lugar, como que se llama Huehuetenango, también un partido político que se pensaba que iba a ganar, que tiene todos los medios para hacerlo, no ganó y perdió por mucho. Y es un lugar donde hay muchos presos políticos en este momento. Entonces la gente sabe muy bien. Y no es que el que haya quedado sea el mejor o que las comunidades se aliaron. Únicamente creo que querían oxigenarse. Y sí creo que hay ahí como una clave comunal del voto. Y eso marcó tal vez también y posibilitó todo este proceso más reciente que vimos cómo el presidente Molina va a caer, primero la vicepresidenta, después Molina mismo. Hubo una participación popular muy intensa y aquí lo que uno nota es que el movimiento estudiantil, por ejemplo, fue importante. ¿Cómo fue el movimiento a las comunidades indígenas? ¿Cómo vivieron este proceso de transformación política? Y ahora tenemos un nuevo presidente que fue elegido por 70% de voto o algo así, Morales, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué gaño fue ese, ¿no? Después de todos estos cambios políticos las últimas décadas, ¿Guatemala está más democrática hoy? Se logró derrumbar un presidente y una vicepresidente con una fuerza popular muy grande. ¿Podríamos pensar que íbamos a tener una asamblea constituyente, una transformación más democrática? Y eso no se logró. ¿Cómo tú ves? ¿Como una derrota, una victoria? ¿Y cómo el movimiento indígena vio todo este proceso? Porque no sé si fue tan protagónico así en estas transformaciones. Sí. Yo creo que hay como distintas lecturas al respecto de lo que ocurrió. En principio yo creo que no tenemos que dejar de ver que es un movimiento también empujado desde arriba. Que a mí me daba mucha desconfianza que en las radios saliera el presidente del CACIF, que es el Comité de Asociaciones Financieras y Agrícolas, es decir, la organización del gran capital en Guatemala, que salía hablando y cuestionando al gobierno, al presidente en ese momento. Y que la clave de interpelación era la corrupción. Y yo decía, uno puede ser, digamos, caigamos en términos descarados y digamos, bueno, pero la corrupción no es un escándalo en estas sociedades, aunque debería de serlo y creo que lo es, porque la rendición de cuentas, por lo menos en sociedades indígenas, es fundamental. Pero lo que sí fue claro es que las tramas comunitarias y populares sí se unieron. Se unieron haciendo polivalente el término de corrupción, por ejemplo, porque los otros hablaban de corrupción en términos presupuestarios y en términos de defraudación aduanera. Pero mucha gente de Xalala, por ejemplo, salía diciendo en el Ixcán, el contrato de Xalala es lesivo, también es corrupción. La falta de medicinas en el hospital también es corrupción. Y eso lo organizaron las señoras que vendían en el mercado El Guarda, en la zona 2 en Guatemala, que cuando se acabó el presupuesto para el hospital,
y ya no había dinero, estas mujeres hicieron una colecta y juntaron maíz, frijol y gelatina para alimentar a la gente que estaban en los hospitales, que se estaban quedando sin comida. Y esas mujeres también salieron a estas manifestaciones. Decían, por ejemplo, justicia por el 4 de octubre, porque si no hay justicia es corrupción. Entonces sí hubo una capacidad de hacer polivalente estos términos de la corrupción, más allá de puro, términos en puros términos de defraudación fiscal. Y yo creo que eso sí fue abonando. Fue abonando en términos pues, estructurales para dar condiciones para que cayera la vicepresidenta y para que cayera el presidente. Y lo que sí llama la atención y lo que nos ha llamado mucho la atención y que hay que encontrar un tono claro para decirlo, es que hubo una capacidad de las élites políticas y económicas por hacer un reacomodo institucional inmediato. Inmediatamente se empezaron en el Congreso un juego de decretos y de órdenes de prelación de quién iba a asumir el mando de presidencial y vicepresidencial, lo cual te puso en una discusión puramente institucional, algo que se había dado en las calles y algo que se había dado en las comunidades. Y creo que en eso sí seguramente hubo una presencia y una injerencia tanto de la presencia norteamericana como de la, como de la presencia de las élites económicas y políticas al interior. ¿Cómo sin dejar de la presencia norteamericana? ¿Se notó cómo? Pues apoyando muchas de las marchas, promoviendo muchas de las de las manifestaciones y estableciendo siempre opiniones para disputar el sentido, para establecer el sentido hacia dónde iba la salida. O sea, creo que no se arriesgaron a reprimir todo aquello que no estaba en sus códigos, sino más bien lo que hicieron fue como promover una cantidad de manifestaciones y de distintas voces, y ahí digamos hay que examinar muy bien las ventajas de la pluralidad en estos términos, porque aparecieron un montón de voces que las más importantes y las más críticas quedaron eclipsadas y quedaron como pequeñas al interior de todo esto. Es muy importante, Gladys, ¿sabes? Porque yo estoy viviendo que en el continente estamos pasando por un periodo donde podemos hablar de golpes suaves, o sea, es una otra forma de intervención de los Estados Unidos que no consiste en producir dictaduras militares, golpes de Estado, sino de orientar la democracia para que los gobiernos sean amigos de los intereses de los norteamericanos. Y hay un teórico, se llama Gene Sharp, que ha sido muy influyente en esto, de cómo se pasa de la dictadura a la democracia, que ha teorizado lo importante es de infiltrar las organizaciones democráticas y impulsionar banderas, digamos, inventar banderas que sean por un lado muy agresivas en relación a los gobiernos de izquierda y por otro lado sean también de promoción de ciertas orientaciones políticas que están más cercanas a los intereses de los Estados Unidos. Y si tú miras lo que pasa en Ecuador y en Brasil hoy en día, y también un poco en Argentina, y quizás en Bolivia, vemos que hay esa parte. No me sorprende que tú lo hagas dicho, yo no te sugerí eso, tú hablaste espontáneamente de esa intervención, y pienso que algo que en el continente y en el mundo, por ejemplo, la misma estrategia de este señor Gene Sharp se está promoviendo ahora en Grecia, en Portugal y en España, con sesiones organizadas por organizaciones que nosotros no sabemos, como por ejemplo un laboratorio latinoamericano de estudios constitucionales, que surge a mi centro de investigación, para hacer una discusión sobre el trabajo de este señor, que sabemos que fue muy importante en los Balcanes. Fue muy importante en Cairo, en la primavera árabe, para organizar una democracia que sea favorable a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, este reacomodo es parte de una estrategia, quizás, que está impidiendo que transformaciones más fuertes, radicales, y aquí en este país, por ejemplo, también pienso que en México, que los Estados Unidos es fundamental que mantenga a los Estados Unidos a México como un Estado cliente, que prácticamente en este momento parece un Estado fallido, digamos así, dominado por una criminalidad donde la porosidad entre Estado y criminal me parece cada vez más dudosa, pero que al mismo tiempo está por la parcería Transpacífico, como Peña Nieto va a defender y como obviamente a los intereses de los Estados Unidos.
Yo pienso que es parte de una estrategia que está por ahí y quizás Guatemala lo ha pasado como otros países del continente. Mira, yo pienso que ha sido fabulosa esta primera parte. Fabulosa. Thank you.